En esta camioneta pick-up, gentita, esta es la que yo he estado soñando toda mi vida. Marca Dodge. Está la marca del Aries, del borreguito. Uy, 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 grandototota. Este es modelo, este tiene timón al contrario, gentita. Ah, este tiene timón a la derecha, este lo han traído de Estados Unidos, seguro. Ah, miren esa ruedota, a la mierda, linda llanta. Dodge, esta sí está mostrado. Mostrazo, gentita. Mostrazo, gentita. Tiene su. Ah, está cerrado, ve, tiene su puerta arriba, ¿no? Para meter cosas en la carrocería. Mostrazo, gentita. Vamos a ver si se puede entrar. Está cerrado también, parece. Ah, no hay llave, ¿no? Pero esta está mostrazo, miren, ve. Ave María, tío. Esta sí, ¿eh? Está cerrado, gente. No se puede entrar hoy. Ya que salado, ¿eh? Al costado del Dodge está otra camioneta mostrazo, gentito. Mira, una Land Cruiser, ¿ve? Ave María. Estas son las que me gustan, ¿no? Estoy emocionado, gentita. Miren estos faroles, ¿ve? Neblineros. Land Cruiser, dice. A la miércoles. Miren esa camioneta, gentita. Ese motor 3000, 3500, tranquilo. Turbo, dice, ¿ve? Turbo. Four wheel drive, dice. Ahí está. Pero, ahí está, ¿ve? Uy, uy, felizmente que sí se puede entrar. Miren, gentita, esta camioneta, hoy está conservado, ¿eh? Lo bueno es que aquí en Japón, gentita, lo conservan bien, ¿no? Es amplio, ¿eh? Acá están sus papeles, miren, ve. Es caja automática, ahí está su 4x4, ¿no? Doble tracción. Miren, ve, motor 4000, gentita. Motor 4000, año 63, 1963. Ah, no, Showa. Showa 63, yo soy Showa 1, Showa 61, tengo 30. Y... Oh, este carro tiene. Uy, gente, este carro es más antiguo que la patada. Mira, yo soy Showa 61, 1900. Este carro es del Showa 63, 1988, gentita. A la miércoles. Tiene 33 años, gentita. 33 años este carro. 220 mil kilometraje. Ah, macho. Monstruo. Estos carros duran, pues, gentita. 30 años tiene este carro, ve. Y todavía tiene chaquén, está andando. Monstruo. Ahí está, ve. Toyota 4WD Land Cruiser. Monstruo, monstruo, monstruo. Estos dos carritos son los que me los voy a llevar, creo, gentita. En Japón hay bastante Suzuki Jimny. Hay otro, está bonito, ¿eh? Está con la suspensión levantada. Eso lo usan bastante. En Japón le gusta la pesca, pues, gentita. Le gusta la pesca. Compran este para irse a la playa, ¿no? Para entrar a la arena. A los surfistas también les gusta, ¿no? Año 11, 22 años de antigüedad. Ah, su madre, 215 mil de kilometraje. Uy, uy, está bien andado, ¿no? Estos son fuertes, ve, gentita. Bonito el Suzuki Jimny. Este se ve que le han dado para pesca, pedele, para pesca, para subir las montañas, los ríos. Lo meten a todos lados, pejentita. Este, como es 4x4, entra a todos lados, ¿no? Bonito también el Suzuki Jimny. Este modelo un poquito más antiguo, ¿no? Aquí hay una camioneta también, gentita, bacán, miren, ve. Este es el signo de Chrysler. Pero no tiene llave, ¿no? No tiene llave, creo. Uy, esta camioneta es elegante, pejentita. Este es de lujo, pues. Toyota Chrysler. Miren qué modelo es este. Cadillac, ve. Modelo Cadillac. Este es el código SRX4. Bonito la trasera también, ¿eh? Está chévere. Miren, ve, gentita. Acá están sus datos. Ah, año 24. 9 años de antigüedad. 3.5, 3500 cilindradas. 62.000 kilometraje. Tampoco andaba. Está nuevo, 9 añitos nomás de antigüedad. Está bueno. Bonito, ¿eh?
Aquí hay una legendaria camioneta, miren, Mitsubishi. Este bastante en Perú también fueron bastante, ¿no? Hay bastantes, mírenme. Este es el legendario Pajero. Pajero, el Pajero de Mitsubishi. Ahí está, miren. Pajero, no es el Pajero que tú estás pensando. Se abre al costado la puerta de la maletera. Ahí está. Mitsubishi hace buenos camionetas 4x4, ¿no? Todo terreno. Vamos a chequear por dentro, ¿eh? Ahí está. Lo bueno es que aquí lo mantienen nuevecito por dentro, se mantiene lo bueno, ¿no, gentita? Está limpiecito, todo chévere. Vamos a ver sus datos. Ah, motor 2000, lo más, gentita, de motor chico, año 18, 15 años de antigüedad, 89.000 de kilometraje. Esto lo compras barato, gentita. Esto lo compras barato. 3.000 dólares lo compras. 3.000 hasta 4.000 dólares, ¿no? Barato. Ahí está. Escuchen cómo ruge el motor. Estos carros son fuertes, pues, gentita. Acá está el 4x4, acá lo tengo al lado. Ahí está, este también, este modelo también me gusta. Bonito, elegante, ¿no? Está bonito y bien conservado este Pajero. Chévere, chévere. Llegamos a la Honda. Honda también ha sacado camionetas 4x4. Este modelo más nuevo, ya ves, gentita. Híbrido. Vamos a ver. Híbrido. Modelo Vessel. Vessel. Vamos a ver cómo es por dentro la maletera. Ah, mira, tiene esto. No es tan amplio, ¿no? Estas son camionetas ya más modernas, más delicadas, ¿no? Vamos a checar por dentro, a ver. Uy. Por dentro sí está nuevecito, gentita. Bien conservado, está nuevo, mírenme. Miren esto, fregado. Retro, tiene chiquito su palanca de cambio. Ah, ya, esto ya son más modernas, ¿no? Está conservadito por dentro, gentita. Los asientos bonitos. Vamos a ver sus datos, a ver. Ah, pero este no es 4x4, pero ya ves, no está marcado 4x4 aquí, ve. Debería tener un círculo, ¿no? Vamos a ver sus datos del año 26, 7 años de antigüedad, 90.000 de kilometraje. Está bueno. Pero hoy día no hemos... Este sería una camioneta elegante, una camioneta más debilucha, se podría decir, ¿no? Hoy día he venido a ver monstruos. Hoy día he venido a ver monstruos 4x4, todo terreno. Esta entra, se queda en la arena porque no es 4x4, ¿no? Vamos a seguir chequeando, pero tiene el chasis de camioneta, ¿no? Wow, miren, aquí hay otra Land Cruiser. Toyota Land Cruiser Turbo. Tremenda. Este motor será cuánto. 2400. Motor chico, ¿no? No es tan grande, ¿no, gentita? Pero su chasis es grande, ¿no? Y pesado, ¿no? Miren, ve. Tiene como para que te vayas a... Es de aventura. Toyota Prado 4WD. Este debe ser antigüita, pero estas son las que valen, ve, gentita, lo que duran toda la vida. Vamos a chequear a ver por fuera. Uy, no tiene llave. Lo cuidan bien, esta no es que es una reliquia, pues. Uy, ve, año 3 tiene, ve, gentita, año 3. Uy, este tiene más de 30 años también. Está bonito, ¿eh? Prado. Aquí hay un modelo Mazda. Mazda también ha mejorado sus carros, gentita. Que no tiene llave, ve. Este modelo CX5, dice. Año 30. Uy, con 16.000 nomás kilometraje, ve. Está semi nuevo. Modelo bonito también, ¿no? Ve. Bonito. Estos son más delicados ya, ¿no? Son más delicados. CX5, Mazda. Monstruo también, ¿no? Malo que no se puede entrar. Aquí hay otra camioneta. Esta también le gusta a los japoneses. Mírenme. Toyota Harrier, el Halcón. Bonito el modelo, ¿no? Esta camioneta también vacila. Vamos a ver si se puede entrar. Ahí está. Si se puede entrar. Primero le voy a enseñar por fuera, pues. Ahí está. Mírenme. Toyota Harrier. Esta camioneta también le gusta, ¿no?
Es bien popular en Japón. Vamos a ver por dentro. Ahí está. Tiene espacio. Tiene su espacio por dentro también. Vamos a ver por dentro. Vamos a ver. Uy, 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 gentita. Elegante, ¿eh? Es elegante este carrito. Está. Uy, ¿qué le ha pasado acá? Se ha rajado, ¿no? Le han arañado, parece. Uy, 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 pero bonito, gentita. Bien elegante, de cuero todo. Este carro es elegante. A ver, vamos a ver sus datos. Motor 2400, año 18, Harrier, 15 años de antigüedad, 118 mil de kilometraje. Ah, está viejito también, pero está bueno. Este lo compras por 5 mil, 6 mil dólares, tranquilo. Camioneta Harrier de Toyota, elegante. Vamos a prenderlo, a ver. Ahí está, ay, ay, ay. Escuchen cómo ruge. Está bueno. Está bonito, gentita, este Harrier. También me ha gustado este Harrier, ¿no? Vamos a seguir viendo, vamos a seguir viendo. Aquí están los carros más nuevos ya, gentita. Miren, este es RAV4. RAV4, uy. Año 2, del año pasado. 5 nomás de kilometraje. Uy, uy. Ah, pero no se puede entrar, ¿no? Está sin llave. Está bonita esta camioneta también, gentita. Modelo nuevo. Esta vale 30 mil dólares, tranquilo. Bonito. RAV4, modelo nuevo. Bonita. Tiene su tiburoncito arriba. Chévere, chévere. Blanquito. Bonito, ¿eh? Estos modelos son bonitos, ¿no? Uy, 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 gentita, miren esta Toyota Land Cruiser, ve. Ave María, está nuevecito, gentita. Esta sí está monstruo, ve. Aso, macho. Tremendo camionetón, ¿no? Ah, no se puede entrar, ¿no? La parte de adelante están los carros más caros, pues, gentita, los más nuevos. Miren su trasera, ve. Land Cruiser Prado, ve. TX, modelo nuevo, ¿no? Mostra. Camionetón, gentita. Camionetón. Esta me ha gustado. Esta está ganando hasta ahorita, creo. A ver, miren, ve. Año 29, 4 años de antigüedad. Motor 2700. 61 mil de kilometraje, no mames. Uy, está nuevo todavía, gentita. Uy, este sí vale, pero 25 mil dólares seguro, gentita. 25 mil, 22, por ahí, ¿no? Está recontra chévere. Esta aquí, esta es, gentita. Esta es la camioneta de mis sueños, mírenme. Uy. Ay, 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 hermoso, hermoso. Marroncito. Qué bonito, ¿no? Aquí hay un Mitsubishi nuevecito, gentita, mírenme. Está bonito. Mitsubishi, este creo que es Pajero, ¿no? Uy, uy, uy. Tremenda llanta de repuesto, ahí está Pajero. Por el frontal nomás lo reconozco. Bonito, gentita, este está nuevo, ¿eh? Vamos a ver si podemos ingresar, a ver. Uy, 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 miren, gentita, este está nuevecito, se ve, ¿eh? Está bien cuidadito. Ay, ay, ay. Miren su panel, ¿ve, gentita? Mitsubishi. No están los datos, ¿no? El papel de datos no está, ¿ve? Pero miren cómo está bien elegante por dentro, ¿ve? Bonito, ¿eh? Los datos no está. No hay llave también. Bueno, amigos, llegó la hora de despedida. A su macho, gentita, si le enseño todas las camionetas que hay aquí, no acabo nunca. Miren la cantidad de carros, hay 2000 carros aquí. Miren, 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 miren. Bueno, y he llegado a la camioneta que más me gusta, la camioneta de mis sueños, gentita. Esta pick up, ¿no? A mí me gusta así, ¿no? Pick up así, porque saben que yo soy aventurero, ¿no? Me gusta irme a la playa, me gusta irme de campamento, ¿no? Esta me ha gustado, ¿no? Esta camioneta Dodge Pickup. Esta y la Suzuki, ¿no? La Suzuki nueva. Voy a dejar la foto ahí. Esa también es una de mis sueños. Y la Prado, ¿no? La Prado marroncita. También voy a dejar la foto por ahí. Bueno, gentita, me despido de ustedes. Espero que hayan disfrutado este videito. Camionetas todo terreno. Aquí están, mírenme. Las legendarias, ¿no? Prado. Bueno, me despido de ustedes, no olviden suscribirse al canal, dejarme un comentario, me gusta, cuídense mucho.
Yo me quedo aquí todavía mirando los carritos que me he enamorado. Uy, uy, uy. Ave María, chao. ¿Vives en Japón y estás pensando comprarte tu casita? Te recomiendo Takahashi Support. Atención en todos los idiomas: español, inglés, portugués y japonés. Takahashi Support, tu mejor elección.